estamos en la primera gran final del Superclásico virtual en Old Trafford, con una multitud para ver a River y a Boca, Boca y a River, así van a formar los equipos. Muy bien, nada menos que el estadio donde juega el Manchester, el local de Manchester United, ahí estamos. Es increíble, nunca se jugó una final entre Boca y River en Old Trafford, Miren lo que es el clima, la noche, espectacular. Digamos que hay un 90% de hinchas argentinos. En este momento de la noche ingresan los árbitros, aparecen los equipos. La pasión de Boca y de River trasladada a Inglaterra en esta primera gran final, Roberto. Mirá cómo mira todo para todos lados, la camiseta de un lado, la camiseta de Boca del otro. Está todo dividido. Ahí tenés el equipo del River. Centro, líquido para Dios y fondo de la cancha. Y está el caballo y está... Llegó mucho River, jugó muy bien por el lado de Alario, de Liucci, descargando mucho con el Piti Martínez y luego se recuperó Boca. Claro, arrancó River con el gol, después Boca se fue acomodando, apareció más en el partido también para tener la pelota Gago, entró a presionar también Barrios y Benedetto, como siempre, una muy buena jugada individual de él, cuando tenía dos por los costados, definió para todo el partido, parece el resultado justo.